Good morning, dear students. Welcome to our first session synchron with this module number 7, My Life in Another Language. Prepelinese give you and ask you and prepares you for an excellent week and an excellent module. I would like to remember you that the group is M7C3G17-069. That is your group, okay? So once again, bienvenidos, estimados estudiantes, a nuestra primera sesión síncrona correspondiente del módulo número 7, Mi vida en otra lengua. Me voy a permitir a voltear la cámara. Estimados estudiantes, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Gracias por visualizar esta sesión y por estar presentes. Entiendo que muchos de ustedes están realizando otras actividades, entonces a nombre de Prepelin y ASEP, les deseo un excelente inicio de semana y además un excelente inicio de módulo. Estamos arrancando las dos cosas. Bueno, les recuerdo que el grupo es M7C3G17-069. Estamos visualizando que ya hay alumnos conectados. Marvel Aguilar, sea usted bienvenida. Bueno, estimados estudiantes, daremos inicio y de nuevo un placer conocerlos. El día de ayer, a partir de las 3, 4 de la tarde aproximadamente, les envié un video de presentación, se llama Presentation, donde abordamos aspectos de género. Permítanme abrir la presentación para que bueno, donde me presenté. Yo soy su facilitadora, de nuevo me vuelvo a presentar con ustedes. Soy la profesora Estefanía Angélica Romero Romero. En cualquier mensaje que ustedes puedan mandarme, de alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta sobre el módulo, pueden llamarme Angélica Romero, me gusta este nombre. Y bueno, se abordaron aspectos como las programaciones de las sesiones síncronas. Espero se puedan dar algún tiempo para que ustedes puedan visualizar la primera sesión, cuándo va a ser, la segunda sesión, qué día va a ser, la tercera sesión, qué día va a ser, y sucesivamente. En realidad, debajo de su video podrán encontrar, debajo del video de presentación, pueden ustedes encontrar los links para las diversas sesiones síncronas. Están debajo del video. Entonces, yo les sugiero que puedan visualizarlo para que sepan, bueno, ya tenemos programadas las sesiones, entonces va a ser muy útil para ustedes. Si me permiten, voy a buscar el video para podérselos mostrar y ustedes puedan visualizar dónde encontrar esos links. Entonces, si me permiten, bueno, aquí está el video, voy a pausar un poquito de video, voy a voltear la cámara para que ustedes puedan visualizar esta parte, por favor. Me parece que ya todos están viendo la pantalla. Entonces, esta fue la presentación que les hice el día de ayer, donde, bueno, debajo, aquí podemos ver el video, y debajo del video, me parece que este no es el video. Voy a volverles a compartir los links para que estemos en la misma sintonía, ¿ok? Entonces, bueno, continuamos, por favor. Ahorita les comparto los links de nueva cuenta para la siguiente sesión. Y, bueno, el objetivo de esta sesión es que ustedes como estudiantes puedan conocer y participar dentro del aula. Yo hago muchas actividades para que ustedes puedan realizarlas conmigo de manera oral. Pueden abrir su micrófono y yo a su vez poderlos escuchar. O bien podemos participar de manera escrita si considero que mi aportación no es muy segura o no estoy muy segura. Quiero que mi facilitadora me revise mi gramática, entonces con todo gusto me pueden escribir. Para de esa manera abordar y ser parte de la forma en la que trabaja Prepelin y ASEP. Además de conocer los aspectos de evaluar y la relación de las actividades con su vida cotidiana. Nosotros como Prepelin y ASEP sabemos y conocemos que cada uno de ustedes tiene diferentes perfiles, actividades e intereses. Entonces yo entiendo como facilitadora que algún alumno podrá hablarme de sus nietos y otro alumno simplemente me está hablando de,
de su hogar, de su familia, de su trabajo. Entonces, cada estudiante es diferente. Entonces, hay que buscar, yo como estudiante tendría que buscar que mi facilitador sepa lo que yo me dedico y voy a hablar en función a lo que yo me dedico. Como orden del día, vamos a tener una bienvenida y saludos iniciales, una presentación de la unidad que vamos a ver durante esta semana, ejemplos con su vida cotidiana, la actividad integradora 1 y 2, que son las correspondientes a la semana número 1, su rúbrica y los recursos adicionales para la facilitación del conocimiento. Y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Siempre les sugiero a mis estudiantes que puedan, que vayan anotando sus dudas. Y al final de la sesión, con todo gusto las abordamos y, y bueno, pues las dejamos más en claro. ¿Sí? Entonces, estimados estudiantes, damos inicio. Bienvenidas y saludos iniciales. Bueno, veamos quiénes están presentes. Tenemos a, como bien, Marvel Aguilar. Buenos días, Marvel, sea usted bienvenida. Le comento que de este lado usted podrá encontrar mi correo electrónico en caso de que sufra alguna situación con la plataforma y necesita mandarme un correo electrónico. Estoy para servirle dentro del correo electrónico en cualquier hora del día. Como está conectado directamente la aplicación con el teléfono, cuando usted me llega el correo, es muy probable que conteste rápido cuando se trata de un correo. Sin embargo, por cuestiones de practicidad, siempre es importante que los estudiantes estén en comunicación conmigo en la plataforma. Hay estudiantes que necesitan mandarme alguna evidencia adjunta, es decir, saqué la foto porque esta actividad sí la hice, pero no está evaluada, entonces sacan foto y no me la pueden mandar por la plataforma. Entonces, el correo electrónico es un recurso alterno para que ustedes puedan estar en comunicación. De nuevo, Marvel, muy buenos días y bienvenida. Vamos a hablar ahora de la presentación de la unidad. La unidad 1 habla de, se llama, What are you doing? Tal y como se llama este video, esta sesión, What are you doing? El propósito es que ustedes puedan compartir no solo a su facilitador, sino a los demás compañeros o a las personas que le rodean, compartir y solicitar información de cualquier circunstancia, puede ser laboral, escolar, de ocio. Y bueno, ¿qué se espera que ustedes puedan aprender durante esta semana? Bueno, primero perdamos el miedo y solicitemos información. Y bueno, hablemos sobre lo que nosotros nos dedicamos. Además de solicitar, también brindar información, el receptor y el emisor, tanto oral como escrita, de actividades que están ocurriendo en el momento en el que estás hablando. Y bueno, ¿cuál es el contenido? Se supone que ustedes tienen que hablar. Puede ser de su escuela, de su tiempo libre, de compartir información y de hacer algo nuevo. Por ejemplo, si a mí me interesa, si vamos a ver el tema, en la unidad 1 se ve el tema de presente continuo. Y en la unidad, perdón, en la unidad 1, en la actividad integradora 1 se ve el presente continuo. Y en la actividad integradora 2 se ve el pasado continuo. Entonces, el presente continuo es alguna actividad que yo he venido realizando. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, aprender a cocinar espagueti verde, entonces es una actividad en presente continuo y es algo nuevo que yo quiero aprender a hacer. Y bueno, ejemplos con la vida cotidiana. Realmente ustedes están rodeados de muchas circunstancias que tienen que ver con aspectos laborales, personales o de ocio o tiempo libre, que en inglés a eso se le llama free time. Bueno, entonces, esa imagen lo que busca darnos a entender es que podemos solicitar o también brindar información sobre cualquier aspecto de mi vida. Cuando yo llevo, por ejemplo, a mi pequeño al kinder, estoy solicitando la información a la maestra porque le digo cómo se comportó mi pequeño, qué actividades realizó. Y entonces me da una información o voy y pregunto en la secundaria por qué sacó tal calificación. Y bueno, la profesora o el orientador me comenta o los directivos me comentan cuál fue la situación
suscitada o cuál fue la problemática. Entonces, realmente todo el tiempo estamos ocupando el idioma español, cuando vamos a la tienda, cuando hacemos el súper, cuando trabajamos. Entonces, un idioma se ocupa el 100% del tiempo, aunque no hablemos todo el tiempo. Estamos escuchando y somos receptores de la información. No importa si platicamos mucho o platicamos poco, si leemos mucho, si leemos poco. Al final del día somos receptores y emisores de información. Y bueno, vamos a platicar a grandes rasgos de la actividad integradora número 1 y número 2. La actividad integradora número 1 se llama Dancing at the Mall. Y la actividad integradora 2 se llama Meanwhile. Vamos, me atreví a adjuntar el icono de Learning Forum para que ustedes puedan conocer y, bueno, que tienen que realizar ese aspecto también. Entonces, al final les voy a platicar. Yo sé que muchos de ustedes ya vieron cómo se trabaja en el módulo número 6, en el foro anterior. Entonces, les voy a platicar al final para reforzar esa parte. Entonces, vamos, si me permiten, voy a visualizar la actividad integradora número 1. Y bueno, la actividad integradora 1 nos dice que ustedes imaginen que están de paseo en Francia y visitan el Museo de Orsay. Voy a hacer un poquito más grande la pantalla para que ustedes puedan ver esto. Y bueno, están de visita en el museo, un museo famoso, porque es un edificio antiguo. Entonces, ustedes, dice, justo te detienes en una obra muy famosa que se llama De Renoir, el baile del molino de la Galette. De la Galette es en francés el baile del molino de la Galette. Moulin de la Galette, y observas detenidamente lo que está sucediendo en las escenas recreadas. Finalmente decides compartir tus impresiones sobre lo que estás viendo en el museo. Y bueno, el propósito es que hablemos y escribamos en inglés utilizando el presente continuo. Entonces, nos comentan que tenemos que descargar el documento. Descargamos el documento y bueno, nos comparten que bueno, la actividad integradora número 1 se llama Dancing at the Mall y dice, look at the painting, dance at the meal of the Galette. En francés, Talbot Moulin de la Galette, by Pierre-Austin Renoir. What is happening on the signs? Entonces, hay que observar la pintura y decir qué está sucediendo, ¿no? Entonces, voy a tener que escribir, dice, bueno, aquí solo hay que observar la imagen y aquí contesto mis preguntas. Ahora, es presente continuo. Para ello, antes de atreverme a realizar una oración, les voy a explicar un poquito el presente continuo. Una vez que haya yo escrito todas mis respuestas, recuerden, hay que contestar todas las respuestas. Tengo que escribir dos preguntas que le haría a los personajes. Y posteriormente voy a dar lectura a mi pregunta con su respuesta. Pregunta con respuesta, pregunta con respuesta. Lo grabo en un audio. Dicho audio va a tener que ser copiado el audio aquí o la URL del audio, el cual yo voy a revisar. Tal y como lo estábamos haciendo en el módulo número 6. Entonces, les voy a explicar un poquito del presente continuo. El presente continuo se utilizan auxiliares tal y como se notan aquí. Los auxiliares que voy a utilizar es el verbo to be, es decir, is, are, am, isn't, aren't, am not. Voy a utilizar verbos en ing que terminan en ing
Y bueno, aquí tengo unos ejemplos. Me dice que si el verbo termina con E, se le elimina la letra E. Aquí está el ejemplo. Dance termina con E. Quito la E y agrego ING. Si el verbo termina en consonante, si el verbo termina, se dobla la última consonante. Por ejemplo, get es consonante, vocal, consonante. Entonces, doblo la última letra que es la T y le agrego ING. Pero si mi verbo termina con IE, cambio la IE por una Y. Por ejemplo, la tercera palabra que es lie. Lie termina en IE, entonces cambio la IE por una Y y le agrego ING. Los demás verbos simplemente les voy a agregar ING. Entonces, tenemos oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Aquí ustedes pueden ver los auxiliares que ocupamos cuando tenemos I, el auxiliar que tenemos cuando tenemos she, he o it, y cuando tenemos they, we o you, ocupamos are, más un verbo en ing. Por ejemplo, aquí tengo unos ejemplos. Dice, are you writing a book now? Entonces, si ven el auxiliar, todo, a mí me gusta trabajar mucho con los colores para que ustedes comprendan esta parte. Entonces, si ya vieron el auxiliar, lo tengo de color rojito. Y pusimos de color rojito mi auxiliar. Después sigue la persona, está de color negro. Aquí que son preguntas, perdón. La pregunta empieza con rojito, luego sigue el negro y termina en azul. Este negro es mi famoso complemento. Si nos vamos a las negativas, dice, no, I am not writing a book now. Y la afirmativa sería, yes, I am writing a book now. Guíense, ojalá y cuando estén regresando sus actividades puedan ver esta imagen, bueno, esta pequeña sesión para que ustedes puedan realizar su actividad de manera correcta. Aquí tengo unos verbos. Entonces, por ejemplo, cuando puedan en casa, si quieren practicar, pueden ir visualizando el verbo y ustedes tratan de poner el verbo. Entonces, write. Write termina en E. Quito la E y pongo ING. La número dos, read. Read. No termina en E, no termina en IE, no termina en Y. Entonces, solo agrego ING. Take termina en E. Quito la E y pongo ING. Listen, quito la, no quito nada y le pongo ING. Job, job termina en consonante, vocal, consonante. Para ello tengo que duplicar la última letra que es la G y agregarle ING. Watch, watching, play, playing, do, doing, swim, swimming. Swimming lleva doble M porque termina en consonante, vocal, consonante. Eat, eating. Y bueno, aquí tenemos más verbos. Lie, lying, ride, riding, dance, dancing, sitting, hike, hiking, wearing, live, living, take, taking, go, going, have, having. Y bueno, así tenemos más verbos con los cuales ustedes pueden pausar el video y practicar en casa los verbos. Esos son ejemplos de verbos. Realmente ustedes pueden decir lo que quieran. Ahora, veo que Marvel está conectada. Voy a observar a ver si algún otro estudiante. De hecho, como podemos observar, ya tengo, y aquí los van a poder observar, ya tengo los links que en un momento les voy a proporcionar el de la próxima clase. Y bueno, vemos que Marvel es la única compañera de los momentos que está conectada. Marvel, en casa puede usted practicar todo esto, ¿ok? Ahora, a mí me gustaría que observaran esto, este ejercicio. Voy a colocar dice fill in exercise one. Y luego viene I y viene un verbo entre paréntesis, a sandwich for lunch now. Entonces, I le tengo que poner un auxiliar. Puede ser am, puede ser is o puede ser are. A I le corresponde am. Escribo mi auxiliar y luego mi verbo en ing.
y luego escribo mi complemento. Y en español esto quiere decir, yo estoy haciendo un sándwich para mi lunch ahorita. Siguiente oración. Esta es pregunta, entonces el auxiliar va antes de la persona, o sea, antes del you. ¿A you qué le toca? Am, are o is. A you le toca are. Lo escribo, are you having a good time? Eso en español quiere decir, ¿estás tú teniendo un buen tiempo? Es decir, ¿te la estás pasando bien? Siguiente, esta es pregunta. Tenemos un verbo que termina con o. No hay ninguna regla para o, entonces tengo que agregarle ing. Entonces es what, espacio you. Ahí tenemos que ponerle un auxiliar. Es decir, what are you doing? A ver, siguiente oración. Esta es negativa. Por lo tanto, he, tenemos que ponerle isn't, aren't o am not. Como es he, le vamos a poner isn't. He isn't talking to me right now. Él no me está hablando en este momento. Bueno, realmente el presente continuo está muy, muy, muy sencillo. Y bueno, aquí tenemos unas oraciones, las cuales tienen una oración y al final un verbo entre paréntesis. Dice, my mom, rayita, to the bank now. La expresión de tiempo es lo que nosotros podemos ver en negritos. Entonces, my mom, ¿qué le toca a my mom? Is and are. A my mom le toca is. Entonces, my mom is going to the bank now. Mi mamá está yendo o caminando al banco ahora. Me gustaría, Marvin, que me pueda constar la número 2, por favorcito. Yo la voy a observar, le pido me pueda contestar la número 2, por favor. Me parece que ya le puse la respuesta, Margaret. A ver, veamos. Si vio la respuesta, entonces, por favor, explíqueme por qué esa respuesta. Y si no la vio, no se preocupe, escríbame lo que usted considere. La espero unos minutitos. Bueno, en lo que Marvel nos contesta, vamos a continuar. Entonces, bueno, la actividad integradora supone que ustedes dice, what is happening in the picture? Ah, bueno, yo voy a poner que este cuate se llama, esta persona para mí se llama Sheldon, o se llama, vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle Luis. Luis y Ángeles, ¿ok? Entonces, aquí le, what is happening in the picture, ¿qué está pasando en la imagen? Bueno, Luis and, ¿qué nombre le pusimos? Perdón. Vamos a ponerle Gabriela. Luis and Gabriela. A Luis y a Gabriela le toca are, porque son dos personas, are dancing, vamos a ponerle salsa, ¿sí? Are dancing salsa. Y ya, estoy utilizando el presente continuo, ¿ok? Espero no haya dudas. Por favor, Marvel, si tiene alguna duda, le pido, me lo haga escribir. She's running. Muy bien, Marvel, muy bien su respuesta. Siempre acuérdese. Es un tip que yo le doy. Cuando hablamos de una... Voy a permitirme voltear la cámara para que pueda usted observarme. Ok, Marvel. Siempre que estamos hablando de una persona, por lo general le vamos a poner is. Pero ya si son dos personas, entonces tengo que colocarle are. Es decir, si yo digo Carmen, ¿cuántas personas son? Una. Entonces le toca is. Pero si digo Carmen and Susana, son dos personas, le toca are. Si yo digo people, que es personas, people, no sé cuántas sean, pueden ser dos, tres, cuatro, cinco, no importa la cantidad. Al ser más de uno, le toca are. Recuerde que solo I es una excepción. Aunque yo sea una sola persona, no le corresponde is, es I am. Entonces le recuerdo, una persona is.
más de una persona, ¿vale? Entonces, siempre tenga eso en consideración, por favor. Y bueno, ahora les voy a hablar de lo que es la actividad integradora número 2, por favor. Entonces, vamos a acudir aquí para ver, bueno, a la plataforma, para que ustedes puedan observar la actividad integradora número 2, por favor. Y bueno, aquí van a imaginar que es de noche, que están viendo la televisión y de repente tocan la puerta y cuando abres son dos policías, te sorprenden y bueno, te solicitan cierta información. Entonces, deberán de contestar esas preguntas. Como es una acción que ya pasó, el presente continuo es algo que ahorita estoy haciendo, que en este momento, o sea, ahorita a las 8:32, Marvel podría decirme, I am... listening to my teacher, estoy escuchando a mi maestra, porque es una acción que empezó a las 8, pero que sigue ahorita sucediendo, sigo escuchando a mi facilitador. Pero si Marvel quisiera hablar en pasado, entonces ya no sería una acción en pasado, por ejemplo, sería, estuve prendiendo mi computadora para escuchar a mi profesora. Es una acción que sucedió en cierto lapso de tiempo, y entonces terminó a las 8 de la mañana, porque a las 8 de la mañana ya está utilizando el presente continuo, ¿ok? Entonces, bueno, ahora vamos a utilizar el pasado continuo, y bueno, vamos a leer textos, y vamos a enviarle un audio a mi facilitadora, ¿ok? Entonces, igual aquí tengo que descargar el documento, el procesador de textos, y bueno... En la actividad integradora número 2, llamado Meanwhile, dice, the tip occurred between 6 p.m. and 8 p.m. What were you doing when the tips were stealing? Your neighbor house mentioned 3 consecutive activities. Use first, after, and then. El robo ocurrió entre las 6 y las 8, estabas haciendo... Te preguntan, pues, ¿qué estabas haciendo cuando estaban robando la casa de tu vecino? Menciona tres actividades consecutivas. Usa primero, después, eso y entonces. Entonces, puede usted, estimados estudiantes, pueden ustedes decirme. Por ejemplo, voy a decirlo de manera oral. Es pasado continuo, ya no vamos a utilizar is, vamos a utilizar was. Esto es muy importante, estimados estudiantes. Voy a voltear la cámara para que ustedes puedan verme. Es más fácil cuando observas a tu facilitador. Entonces, ok, ahora sí, estimados estudiantes. En presente continuo utilizamos am, are, is. ¿Sí? Es sencillo, am, are, is. Pero en pasado ya no vamos a utilizar am, are, is. Vamos a utilizar was, were. Esto es más fácil porque si hablo de una persona, en presente ocupo is, pero si hablo de una persona, en pasado ocupo was. ¿Ok? Ahora bien, cuando son dos personas en presente, ocupo are y en pasado ocupo were. ¿Ok? De nuevo, una persona en presente is, una persona en pasado was. Dos personas o más dos personas en presente, are, y en pasado, were. Entonces, estimados estudiantes, voy a escribir nada más una pequeña oración. Por ejemplo, I was sleeping while, mientras, yo estaba durmiendo while, ellos enter to the house. Bueno, yo estaba durmiendo mientras ellos entraron a la casa. O sea, no me enteré. ¿Vale? Y después podría decir, after that, poner un conector después de eso. No sé, after that,
My neighborhood, mi vecino. After that, my neighborhood was knocking my door. And I said, what's going on? Después de eso, mi vecino tocó mi puerta, estuvo tocando mi puerta y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Les voy a escribir y después tengo que contestar una pregunta. What were you doing from 5 p.m. to 9 p.m. today? Mention three consequence activities. Use first, after, and then. ¿Qué estuviste haciendo desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la mañana el día de hoy? Todavía es pasado continuo y menciona tres consecuencias. Entonces, tenemos que hacer estas, contestar todas estas preguntas. Y al final le dice, write three questions that you could ask to your neighborhood. Y al final, tienes que grabarte mencionando, dándole lectura a todo el documento y voy a copiar mi URL para que mi facilitadora pueda escuchar. ¿Ok? Y después lo mando por la plataforma. Ahora, recuerden que yo les mencioné que íbamos a hacer, pues, además de hacer la actividad integradora 1 y 2, necesito como facilitadora, para ver que ustedes hayan entendido y comprendido el tema, que me participen dentro del foro llamado Learning Forum. ¿Ok? Entonces, este Learning Forum a ustedes como estudiantes les va a servir, les va a permitir para conocer todos estos aspectos a abordar, ¿ok? Entonces, el Learning Forum, ¿dónde lo encuentro? Es sencillo, estudiantes. Me voy a mi plataforma, módulo 7, y bueno, en la semana número 1, aquí lo puedo encontrar, entro. Y entonces me van a pedir, aquí están las instrucciones, entro de este lado y ahí voy a hacer mi participación. Ya vemos que Octavio ya nos compartió. Les recuerdo, estimados estudiantes, que las participaciones dentro del foro son en inglés. Es muy importante para que practiquen su inglés. No se evalúa, pero sí les pido que entren, porque al final se ve reflejado en su calificación dentro de la plataforma, ¿ok? Entonces, es importante que me envíen todo eso. Si yo entro, miren, por ejemplo, si yo entro al recurso, vamos a darle clic a este documento. Yo entro ahí, yo lo descargo y le doy a abrir, por ejemplo, va a aparecer el documento y me va a dar la explicación. Y bueno, vamos a ver, se tiene que poner una palomita. Entro al practice exercise, que es de gerundios, es decir, verbos en ING. Lo realizo y después se va a poner aquí una palomita. A ver si se percibe. ¿Ya vieron esta palomita? Aquí ya hay dos palomitas. Entonces, cuando yo entro a mi portafolio de evidencias para ver mi calificación, aquí me va a aparecer hasta el final. Dice, participación individual automática. Nada más porque ya entré a esos dos, ya tengo .13 de calificación. Bueno, entonces le doy clic aquí y podré observar que tengo con palomita, a lo mejor ahorita no se ha actualizado la plataforma, pero va a aparecer una palomita en las que ya entré. Miren, por ejemplo, aquí al ratito se va a poner una palomita de que ya entré a esa actividad. Y bueno, me va a ayudar porque si yo veo y realizo todas las actividades de la plataforma, me dan un punto T, entonces ese punto podría ayudarles. Ahora, les recuerdo que la actividad integradora número 1 y 2, les explico, estimados estudiantes, son 6 actividades integradoras, ¿ok? Esas 6 actividades integradoras valen 42%, es decir, que si yo hago una división y divido 42 entre 6, cada actividad integradora me vale 0.7. Es decir, si yo saco 10 en la actividad integradora 1 y 2, ya tengo 14%, es decir, 1.4 de calificación. Entonces, bueno, esta la idea con lo que les comento de entrar a la plataforma y visualizar todas las actividades, todos los recursos, es para que al final reciban ese punto en su calificación. Y bueno, la rúbrica es, esto es un poquito más sencillo,
La rúbrica nos menciona, aquí tenemos la rúbrica de la actividad integradora 1. Entonces, bueno, la voy a hacer un poquito más grande. Es muy importante visualizar qué les voy a evaluar. Si no leemos la rúbrica, entonces no podemos obtener ese punto 7%, ese 7% o ese 10 de calificación. Hay que descargar, hay que integrar la liga de voz, hay que hablar máximo 1.30 segundos en mi audio. ¿Qué pasa si me excedo? La mayoría de mis estudiantes exceden hasta 2 minutos hablando. No tengo ningún problema. Pero ya si hablan 2 minutos y medio, eso sí ya es demasiado tiempo, hay que volver a hacer el audio y hablar más rápido para que no tengan ningún problema, estimados estudiantes. Hay que escribir, hay que responder las 6 preguntas. Si no las respondo, tendré problemas. Vamos a emplear la tecnología, vamos a organizar información y, bueno, responder claramente y precisar las preguntas. Es muy sencillo, no nos pide más. Pero, bueno, vamos a ver la actividad integradora número 2, la rúbrica de la actividad. Entonces, bueno, aquí nos pide la actividad integradora número 2, nos dice que descarguemos el documento y aquí dice que plan 3, 3 cuestionamientos claros y concisos dirigidos a su vecino sobre el robo, realices tu grabación que incluya 3 respuestas a las preguntas de los policías y las 3 preguntas de tu vecino. Es lo único que van a grabar. Las 3 preguntas que le hago a los policías, damos bien las respuestas de las policías y las 3 preguntas del vecino. Entonces, es todo lo que hay que grabar. No hay un tiempo porque realmente es muy poco lo que se van a tardar. Van a emplear la tecnología para generar el documento y, bueno, van a organizar su información de manera clara y responder en idioma inglés. Recuerden, todo es in English, todo en inglés. Entonces, avanzamos, por favor. ¿Qué recursos adicionales les doy? Bueno, mi presentación, la presentación, les pido que la estén checando para que puedan estarla visualizando. Y, bueno, además de que entren a Oxford Dictionary, entran a Oxford Dictionary y, bueno, aquí podrán encontrar todos los diccionarios de Oxford para su ayuda. O bien que entren a esta, a mí es, la verdad es mi favorita esta. Eso, de hecho, la encuentran como aplicación, la pueden descargar de Play Store. Y, bueno, aquí dice que de español a inglés. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, nadar, por ejemplo. Quiero saber cómo se dice nadar en inglés. Ok, no me pareció. Bueno, vamos a buscar una palabra, comer. Busco comer y aquí me aparece. Voy a hacer un poquito más grande la página para que ustedes puedan visualizarlo. Y, bueno, es comer, ingerir. Y tenemos varias formas de comer. Ingerir, tragar. Como se dice, eat. Almorzar, al mediodía. Have lunch. Juegos, quitar una pieza. Take. Porque también en juegos generalmente dices, te toca comer. Pero en inglés yo no digo, te toca eat, ¿no? En un juego de mesa. Entonces, tengo que decirle, it's going to take, ¿no? Capture. Si digo comerse, que es familiar, gastar, que también en español lo usamos, corroer. Entonces, chocar, atropellar, ¿sí? Entonces, hay muchas. En español tenemos palabras que significan mil y un cosas, entonces en inglés también. Así es que si no saben exactamente cómo utilizarlas, este diccionario está súper bien porque, miren, por ejemplo, comerse a alguien, o sea, estar enfadado con alguien. Quiero saber cómo se dice, entonces le doy clic y le doy clic. Entonces, por ejemplo, le doy clic. No sé si lo escuchó estimada Marvel, ¿verdad que presente? Ok. Entonces, podrán, no sé si lo escuchó estimada Marvel, pero podrán escuchar la pronunciación, ¿ok? Y eso les va a ayudar porque si yo quiero mandar mi audio y quiero salir muy bien de calificación y no sé cómo pronunciar esa palabra, bueno, entonces puedo ingresar a esta página y me dan la pronunciación y los diversos significados de esa palabra.
Y aquí tenemos todos los significados de esa palabra. ¿Ok? Entonces, realmente es muy sencillo. Pueden ocupar también diccionarios en inglés si tienen en casa. Realmente siempre es muy bonito y muy rico leer un libro. Pero bueno, si no lo tienen, no hay ninguna necesidad de gastar. Realmente pueden ocupar esta aplicación desde el celular, desde la compu, una tablet, cualquier dispositivo móvil y realmente pueden verlo. No hay ningún problema. Ahora, sí me gustaría comentarles, he tenido compañeros, bueno, estudiantes, que compañeritos ustedes, que me han enviado audios utilizando este tipo de diademas para que su voz se escuche mejor. Yo realmente, estimados estudiantes, tengo que usarla porque hablo en inglés con ustedes y a la vez en español. Entonces, necesito que mi pronunciación sea muy, muy clara para que ustedes me escuchen bien. A veces hay ruidos en la calle, hay ruidos, se cae algo y entonces hay interferencias y ustedes ya no me pueden escuchar muy bien. Sin embargo, ustedes no tienen ninguna necesidad de gastar en este tipo de equipos. He tenido alumnos que me dicen, maestro, es que quiero una buena calificación, entonces compré una diadema para poderle mandar mis audios y que ustedes me escuchen bien. No, yo no tengo ningún problema. Realmente mi oído está muy bien capacitado para escucharlos. Yo quiero que ustedes me entiendan, me comprendan a la perfección y que, bueno, ningún otro ruido interfiera en su aprendizaje. Entonces, por eso yo los ocupo, pero sí me gustaría aclarar esta parte. Sí he tenido alumnos que hacen este tipo de compras, ustedes no tienen que hacerlo, ¿ok? Entonces, bueno, para terminar con la sesión del día de hoy, vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Me gustaría, Marvel, ya que usted es nuestra alumna presente, saber si tiene usted alguna pregunta, duda, sugerencia, quisiera aportar algo a la clase, con mucho gusto puede escucharla, si quiere hablar, o bien leerla, si quiere usted escribir. Ok, entonces esperamos la respuesta de Marvel. Dice, sí, wow, se ve súper interesante. Muchas gracias, Marvel, espero que le haya gustado la sesión. Si por el momento ninguna duda, todo muy claro. Ok, de igual forma, estimados estudiantes, Marvel, si llegaron ustedes a tener alguna duda, pueden escribirme, regalarme un mensajito. De nueva cuenta les comparto mi correo electrónico para que ustedes puedan... Ya se los envié, estimados estudiantes, mi correo electrónico, para que ustedes puedan regalar un mensaje en caso de tener duda o bien en su plataforma. Y recuerden, si tienen alguna duda en esta semana de alguna falla técnica, entonces, por favor, regálenme un mensaje por la plataforma y yo con gusto los atiendo y los canalizo con su asesor. Ahora, si llegaran ustedes a tener alguna duda, aquí vía teléfono, por el teléfono, recibí de la coordinación de servicio, de la dirección, perdón, recibí coordinación de telecomunicaciones, un correo electrónico al cual les voy a compartir en caso de tener alguna falla con la plataforma. Es soporte7@prepaenlinea.cep.gov.mx. ¿Ok? Entonces, ese es el correo electrónico en caso de que tuvieran alguna falla técnica. Desafortunadamente, en ese aspecto, sí, no estoy capacitada y no las puedo apoyar. Sin embargo, pueden mandar un correo a soporte técnico y escriben ese correo. El nombre de la señorita que atiende en soporte técnico es Carolina Hernández. La señorita Carolina Hernández está a cargo de ese correo electrónico, entonces cuando le manden un correo, podrían decirle, señorita Carolina, mi facilitadora me pidió que me comunicara con usted porque a lo mejor no puedo descargar o escuchar, ver tal recurso, o no me permite participar en ciertos foros. Entonces, estimados estudiantes, pueden mandarle a la señorita Carolina, yo ya me puse en contacto con ellos para que los esté atendiendo.
Ok, Marvel nos comparte mi opinión, me encantó su clase, ya que yo en lo personal no estoy familiarizada con el inglés, entonces cuando se hacen las sesiones totalmente en inglés me cuesta mucho trabajo. Y desafortunadamente me encantaría más bien, me encantaría hablarles todo el tiempo en inglés, sin embargo me interesa más, más allá de presumirles mi idioma o más allá de mostrarles mi capacidad, de hecho su servidor habla inglés y francés. Como ya lo pudieron notar, estimada Marvel, pude darle lectura a la pintura, para que fue en francés. Entonces, me gustan mucho los idiomas y considero que el que tiene que hablar en inglés es ustedes, son ustedes, no su servidora. Entonces, realmente vamos a irle subiendo al nivel de inglés, Marvel, porque es importante que ustedes se familiaricen con el inglés. Ahorita empezamos con un poquito. Después va a ir aumentando, va a ir aumentando gradualmente y ustedes van a ver la diferencia de la clase 1 a la clase 2, ¿vale? Entonces es importante que estemos totalmente metidos en este idioma. Entonces, espero y me alegra saber que todo está muy claro. Y bueno, ya les compartí ese correo electrónico. Me gustaría adelantarles, si me permiten, aquí voy a descargar este de una vez, la siguiente sesión, a ver si me permiten, voy a buscar el link para de una vez compartírselos y que ya esté todo ¿cómo se llama? Todo súper claro. Se llama Unit Module 7, Unit 2, y bueno, permítame ver si lo encuentro. Ya encontré el video. Entonces, bueno, de una vez, estimada Marvel, estimados estudiantes, les comparto, este es la URL de nuestro video que es la próxima semana, ¿ok? Ya está programado y de hecho, si podemos ver, voy a voltear la cámara para que ustedes puedan observar, ¿ok? Aquí ya les aparece la unidad, se llama módulo 7, Unit 2, Where Were You Learning, que también, bueno, es correspondiente a la semana 1, pero es nuestra sesión número 2. Y bueno, ya aquí está el link y como podemos observar es el 21 de mayo a las 8 de la mañana. De todas maneras, yo les estaré compartiendo un mensajito de cuándo van a ser las sesiones. Entonces, para ya retirarme, de nueva cuenta les comparto nuestro calendario de sesiones. Entonces ya abordamos la sesión 1. La sesión 2 es, repito, 21 de mayo a las 8 de la mañana, hora centro. Entonces, estimados estudiantes, para cerrar, me gustaría leer la siguiente frase. While others are sleeping. Work while others are laughing. Prepare while others are playing and dream while others are wishing. William Arthur Ward. Estudia mientras otros están durmiendo. Trabaja mientras otros están haciendo alguna otra. Laughing es actividades como de ocio. Prepare while others are playing. Prepárate cuando otros están jugando. And dream while others are wishing. Sueña cuando otros están deseando. William Arthur Ward. Estimados estudiantes, yo sé que muchos dejaron de estudiar hace ya mucho tiempo o están estudiando por cuestiones de superación personal y profesional. Y yo sé y entiendo claramente que a nadie le gusta desvelarse, a nadie le gusta estresarse haciendo tareas, en enviar todo el tiempo, a nadie le gusta, incluyendo a su servidora. But you have to make an effort and to do your best. Tienen que hacer un esfuerzo y dar lo mejor de ustedes. Confío, I know that it's going to be hard, but you can. Sé que va a ser difícil, pero yo sé que ustedes pueden. Ya, you have been taking the module number 6,
And so I know that you have a really good level and in English. So maybe it's the first time that we are sharing time and we are sharing knowledge between you and me. I know that is the first time, but I know that you can. It's easier. I think module number 7 is easier than the previous one because you have to use present and past, present and past. So those grammar topics are really good and are really easy. So I know that it's going to be easier for you than the previous one. So it's time to leave. Es tiempo de retirarse. So have an excellent week. Que tengan una excelente semana. And as I told you, I am your teacher, your facilitadora. A nombre de Prepa Línea CEP, les deseo lo mejor en su inicio de este módulo. Recuerden que nos vemos el próximo 21 de mayo a las 8 de la mañana. Gracias, estimada Marvel, por estar presente. Me despido. Un abrazo a todos ustedes. Estamos en comunicación. Recuerden que pueden visualizar esta presentación las veces que quieran, cuando lo deseen. Entonces, estimada Marvel, un placer. Me despido. Bye, bye.